Hello and welcome back, everybody. Good day, happy Sunday to you all. Welcome to the kitchen. You're in the kitchen with Charisse. And today we have a very special featured guest today. So stick around if you want to see. As sure as the stars shine above, well, you're nobody else. All right, everyone, here's our special guest for today. It is my husband, Mr. Roberto Cash. That's right. Good afternoon, guys. We've been inviting for so long on the kitchen, so today I think is the day to show you guys what I can do. So I tell her so many times I bet on her in the kitchen. So I mean, she don't believe me. I will prove it today. So stand there and watch. So today I'm gonna do some rice with okra together. And so that's my stuff here. I'm gonna use it. Add the water over here, just keep blending. Alrighty, everyone. So before we begin today, our full menu as follows will be okra and rice. We're gonna do some stewed sardines and a plethora of vegetables and seasonings to go along with it. So stick around. Okay, buenas tardes, señores. Hoy vamos a cocinar sardina con molondrón, con arroz. Esta es la forma que abrimos la sardina. Ya vemos cómo se abre la sardina. Eso será bien rico hoy. Enseñado por mi mamá en Santo Domingo. Mi mamá enseñó cómo cocinar y eso nunca se olvida. Gracias a mi mamá, hoy sé cómo defenderme y cocinar mi comida. Yo voy a cocinar sardina con molondrón. Tenemos bien rica su salsa roja, un poco picantico, como siempre. Me gusta lo dominicano. Y ahora pueden ver cómo se ve sardina, está rica. ¿Sabes cómo se imagina cómo estaría esto con unos bollos? Que lo vamos a hacer con arroz, con molondrón. ¿Ok? Eso no se vayan, espero que estén ahí para que vean cómo esto se va a dar. Porque yo les voy a enseñar aquí cómo se cocina arroz con molondrón con picantina. ¿Ok? Así que no se vayan, manténganse cerca por ahí. En un minuto pondremos el caldero y pan, fuego con eso a la lata. Como decimos los dominicanos, ¿ok? Saben, mis amigos, manténganse cerca y vamos a meter mano, ¿ok? Ahora voy a poner mi caldero, tranquilo, poner el aceite, mis ingredientes, como dominicano, para meter mano, ¿ok? Así que no se bañen lejos. En un minuto estaremos metiendo mano. Ok, mi gente, de nuevo aquí otra vez. Ya podemos ver que el molondrón está un poco frisado. Ya lo metimos en el microondas. Está disfrizado, so listo para meterlo allí el caldero. También estoy preparando la cebolla, la estoy limpiando y eso para picar y hacer mi sofrito. O sea que a nosotros mexicanos nos gusta hacer nuestro sofrito con la, no sé, ahora mismo con los ingredientes que tenemos aquí. Maggi, que no se nos olvide, sabor Santo Domingo, Nol, gallina Nol, yo te sabe, ¿eh? Así que ya ustedes saben. Entonces luego lo que vamos a hacer ahora es, vamos a picar la cebolla para meterla en el caldero. Podemos ver, aquí estamos de esta manera, picamos la cebolla, ajá. Suficiente cebolla, entonces luego hacemos esto, un poco de aceite para el sofrito, un poco de aceite aquí, buen aceite este, saben,
con aceite. Y un momento, tengo que buscar una cuchara. Una cucharada de salsa. Eso para darle color al sofrito, ¿sabes? Le damos color al sofrito. Con la salsa suficiente. Agarramos la sopita Knorr. Vamos a ver aquí. Que le da un sabor. Ya verán, señores. La metemos aquí. ¿Verdad? Lo estamos preparando. Luego un poco de adobo. Candela. Pero lo que estamos preparando eso, sabes que estamos casi en Navidad. El Brugal como dominicano no se puede olvidar, señor. El Brugal como dominicano siempre hay que tenerlo a su lado. ¿Sabe? Tenerlo siempre a su lado. Porque esto es muy importante. El dominicano no se pierde con su Brugal. Esto es algo bien importante, ¿verdad? ¿Sabe? ¡Pam! Para mantener el día. Ya estamos quedándole candela al aceite. Y antes de empezar, oye, estamos escuchando la música. Antes de empezar, vamos a hacer un movimiento. Dame la cámara aquí. Put the camera in me. Y empezamos aquí. Tan. Ajá, como el beeper. Ok, volvemos a la cocina otra vez de nuevo, señores. Que no se nos olvide en lo que estamos, ¿sabes? Tenemos el molondrón aquí. Que está sin congelado. Ya podemos ver aquí. Molondrón. Está un poco, se ve un poquito de hielo, pero está bien, ¿saben? Está bien, eso no es problema, ¿ok? Así que esto lo que vamos a hacer. Movemos esto. Sofrito aquí. Ya pueden ver ustedes. Vamos a un sofrito. Huele rico, ¿verdad? Luego ponemos esto, el molondrón, dentro de esto aquí. Ver. Ajá. Se sofría un minuto y luego un poquito de agua y tenemos el arroz por aquí que ya pueden ver ustedes, así que no se vayan lejos, manténganse cerca por ahí, ok. Ya saben, mi gente, estamos aquí, ok. Bueno, señores, como les decía de nuevo, aquí tenemos, como decimos en dominicana, alcaparra, sopita, salsa, cebolla, ajo, aceite de olivo y un poco de cebolla. Eso fue el ingrediente que pusimos para el sofrito de los molondrones y eso. Ahora estamos pronto que coja su color y luego ponerle un poco de agua y luego ponemos el arroz para meter mano. ¿Eh? Así que vamos a poner un poco de agua ahora. Vamos a ver cómo se ve eso tan rico. En el color. No tengo nada la fruta, yo no tengo distinción, pero la que me da gusto, ese bendito mamón y a las mujeres les gusta. Mira, por eso ya que dice que le dé una bailadita, un baile allá en Santo Domingo. No me vine por la ropa porque estaba trabajando en la casa afuera hoy y me tiré a la cocina así. El mamón. El mamón.
Vamos picando la cebolla. Esto es para el sofrito de la sardina. Como ya viene abierto, a mí chequeado ahorita que ya la sardina estaba abierta. Entonces ahora estamos picando la cebolla. Para meter mano, ¿saben? Así ustedes saben. ¿Ok? Estamos preparando ahora para el sofrito de la sardina. Pondremos la mitad de esto y un poco de adobo, ¿saben? No queremos salar la comida, ¿hola? Entonces, a partir. Algo muy importante, señores, cuando ustedes cocinan tienen que estar de buen humor, ¿sabes? Alegre, para que la comida salga buena, con buen sazón, ¿sabes? No se puede estar enojado, hay que estar alegre. La vida es corta y hay que vivirla al máximo, ¿ok? Eso es así. Saludo a esa gente que nos apoyan en toda parte del mundo, principalmente a mi mamá, a mis hermanos, ¿sí? Que están en diferentes locales del mundo, en Boston, en Italia, Tortola, Santo Domingo, donde quiera que estén mis familiares, los amo. Un abrazo fuerte para ellos, ¿sabes? Los quiero mucho. Así que espero que estén disfrutando de esto aquí, ¿ok? Prendele un poco más de cebolla, señores, que esto sin cebolla no sabe a nada. Sí. Señores, hay que gozar la vida, señores. ¿Quién diría que yo hace 3 meses tuve un accidente donde tuve una fractura, me partí la clavícula en 2 partes, me craqueé, me fracturé 5 costillas y me estuve partiendo una pierna? Accidente motor, y gracias a papá Dios y al apoyo de ustedes, hoy estamos aquí en pie, como que si nada hubiese pasado. Adelante, contento, ya ustedes saben. Estamos ready aquí para ponerle la sardina, ya se frito talito y ya pongo él aquí. Sardina, bien. Luego, como dominicano, un poco de agua, el agüita para que no se quede nadie atrás. Pam, y si, par de minutos, veremos, ¿ok? Como diciendo, señores, ya todo está en marcha, todo está cocinando, la sardina se coge por menos de 3 a 4 minutos con su ingrediente, el arroz se coge de 25 a media hora, ya estamos en fuego lento con el arroz, está secando y entre un par de minutos estaremos comiendo ahorita, disfrutando esa rica comida, ¿ok? Así que no se vayan lejos, como les digo siempre, y manténganse cerca para que disfrutemos de esta rica comida, ¿ok? ¡Ja! Puro dominicano, ¿ok? Así que ustedes saben que no se me pierde y seguimos gozando. ¿Sabe? Pa, pa, pa. Anda.
pasa, no le pasa a cualquiera, la cosa que a mí me pasa, no le pasa. Amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tuve demasiado. Ok, señores, brindis dominicano, mamá Juana, vamos a hincharte mamá Juana, mi esposa y yo, ok, feliz domingo. Good. Señores, y aquí tenemos el plato del día, como podemos ver, arroz con molondrón y sardina, un guiso de sardina con pepino, como le decimos al mismo pepino, sardina y un otro molondrón con una hermosa decoración al lado. Y como le estaba diciendo, aquí está el plato dominicano de aquí, de las islas de San John, para todo el mundo, ¿ok? Y como le digo, espero que pasen un feliz domingo y God bless the whole world. Y buen apetito, ¿ok? Para todos ustedes. Así que espero que disfruten de tu hermosa familia, ¿ok? And here we have it, everyone, our meal for today prepared by my husband, Roberto. Thank you guys so much for watching. We appreciate your support. Have a great evening. Enjoy the rest of your night. Bon appetit. And always remember, if there's anything in this world that you can be, always be kind. Thank you so much for everybody for watching. We'll see you next time. Bye-bye.